Un teatro principal en blanco y negro y en la Plaza del Castillo dio paso en 1932 al Teatro Gayarré, que desde entonces luce imponente en una de las mejores avenidas de Pamplona. Un teatro clásico que ha sufrido tres reformas y que el Ayuntamiento de Pamplona gestiona directamente desde 1998. Esta semana en Una mirada atrás, el Teatro Gayarré. Es un referente cultural no solo de la ciudad de Pamplona, también de toda Navarra. El Teatro Gayarré se levantó en 1932 y todavía hoy continúa albergando producciones del más alto nivel. Un teatro con mucha historia que queremos contarles. Hoy nos acompañan Ana Zabalegui, que es directora general de Cultura. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, muchas gracias. Pero muchos años ligada al Teatro Gayarré. ¿Ha sido su directora durante cuántos años, Ana? Pues durante 12 años, pero antes ya también tenía conexión con el teatro y llevaba desde una empresa que yo tenía entonces pues en los trabajos de escenario y también hacíamos algunas producciones, así que han sido muchos años para mí ligada a ese teatro. Magnífico. Muchos años ligada al Teatro Gayarré. Nuestro siguiente invitado es Luis Tena, él es arquitecto. ¿Qué tal, Luis? Hola, bienvenido. Muy bien. Repite. Gracias. También en Una mirada atrás. Pues sí, sí, un tema parecido ahora, ¿no? Uh-huh. Hablamos el otro día de la Plaza del Castillo y hoy del Gayarré. Vamos a hablar arquitectónicamente, ¿no? De sí, cómo sí, está sí. diseñado este teatro. Sí, 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 muy, muy interesante. Es una muy historia bien. Curiosa. Bueno, y también como Ana tengo cierta relación con el Gayarré porque en el año 82, en un acontecimiento que se hizo, que fueron los encuentros del 82, o sea, 10 años después del 72, hicimos una intervención y me tocó a mí intervenir en la fachada del Gayarré y se me ocurrió forrar las columnas exentas con un papel de aluminio brillante y quedó una cosa muy espectacular. Trabajé con Mariano Arroyo y con Javier Balda en equipo, hicimos ahí un montaje, lo pasamos muy bien, vamos, subidos por el atrio aquel, o sea, un recuerdo estupendo. Pues vamos a recordar más cosas del Teatro Gayarré. Gracias, Luis, por acompañarnos. Y nuestro tercer invitado, un hombre que sabe mucho también del Teatro Gayarré, él es Juan José Martinena. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y que también repites en Una mirada atrás. Bueno, siempre que llaméis y podamos, encantado de bajar. Y nosotros encantados también de que estés con nosotros. Gracias. Pues si os parece, vamos a hacer un poquito de repaso de esa historia del Teatro Gayarré, desde sus inicios hasta el lugar donde está ahora, en la avenida Carlos III. Vamos a ver este reportaje. Luce esplendoroso y orgulloso de su ciudad en una de las mejores avenidas de Pamplona. El Teatro Gayarré es símbolo de la cultura foral, de la historia de una tierra a través de la dinamización cultural. Un elemento único de la ciudad que se levanta imponente desde 1932. Aunque anterior a este teatro fue este otro, el decimonónico Teatro Principal de la Plaza del Castillo. Pamplona comenzaba su expansión física hacia el sur de la ciudad y lo hacía derribando parte de sus murallas y también este teatro para edificar uno nuevo en la nueva avenida de Carlos III. Hasta entonces el Teatro Principal, llamado Gayarré desde 1903 como homenaje al tenor roncalés, cerraba al sur la Plaza del Castillo desde su inauguración el 4 de julio de 1841. Entre las anécdotas que nos deja la historia, cabe destacar cómo en una visita a Pamplona, Víctor Hugo calificó de horroroso este edificio de trazas neoclásicas. Y fue más allá, incluso recomendó al primer hombre de espíritu que atacase la ciudad que el teatro tuviera preferencia en un bombardeo. Pero no fue la guerra, sino el arquitecto Serapio Esparza quien planeó el segundo ensanche pamplonés y con ello el traslado del teatro. Más tarde sería el arquitecto Javier Yarnoz quien ganó el concurso para la construcción del nuevo teatro en su actual ubicación. Un edificio que recuperó su antigua fachada principal, obra de José de Nagusia. Una reconstrucción realizada piedra a piedra en una obra cuyo coste se estimó en 1.250.000 pesetas.
Un tenor, Julián Gayarre, nacido en Roncal en 1844 y fallecido en Madrid en 1890, da nombre a este teatro pamplonés. Pastor en su pueblo natal y herrero en la capital navarra, en su juventud aprendió a leer música en el recién creado Orfeón Pamplonés, bajo la dirección de Joaquín Maya. Continuó sus estudios en Milán, fue primera figura en Bolonia, Roma, San Petersburgo o Viena. Hoy se le recuerda con este teatro que lleva su nombre, aunque el paso del tiempo ha introducido notables cambios en este edificio. En 1932 podían seguirse las funciones de pie, desde el último piso o en bancos corridos de madera donde se apretaban bastantes espectadores. Además, las butacas eran más pequeñas y no existían las actuales medidas de seguridad. Esto hizo que en el mismo edificio donde hoy se sientan 900 personas cómodamente, acogiera en su inauguración el 3 de mayo de 1932 a 1.695 espectadores. Al recuerdo colectivo pasó ese día, fue una inauguración solemne con un programa selecto. Por cierto, que ese mismo 3 de mayo abrió también sus puertas el Barniza. La gala de inauguración la protagonizaron artistas locales, el Orfeón y un cuerpo de baile de señoritas locales. El programa lo diseñó el pintor Astruc y la gala fue presidida por el alcalde Nicasio Garballo, acompañado de una roncalesa, la señorita Mercedes Lanz, en honor a Gayarre. La clasista sociedad de la época también tuvo su reflejo en el teatro con diferentes categorías de entradas. Los más pudientes podían llegar a pagar 50 pesetas y la entrada general, que no daba derecho a asiento, costaba entonces poco más de una peseta. Por aquel entonces triunfaba la zarzuela y la revista y la primera representación dramática se hizo esperar hasta los Sanfermines de 1932 de la mano de la compañía titular del Teatro de la Comedia de Madrid. Pero además la política tomó el escenario y desde 1931 a 1939 todas las tendencias políticas de derecha e izquierda utilizaron este espacio como forma de proselitismo. Ya en los duros tiempos de la posguerra, la institución Cunas utilizó el teatro para recaudar fondos y subvencionar actos de caridad. La vinculación de la actividad teatral a iniciativas religiosas cristalizó en representaciones anuales de la Pasión de Jesucristo. El Teatro Gayarre siempre ha sido de titularidad municipal, aunque el ayuntamiento solo lo gestiona directamente desde 1998. La ausencia de recursos públicos convirtió a los teatros de titularidad municipal a ser arrendados a empresas particulares con condiciones. En el caso del Gayarre, el primer contrato exigió a la empresa adjudicataria ofrecer un mínimo anual de 60 representaciones teatrales, 10 obligatoriamente en Sanfermines y 15 en Navidad. El primer concesionario del nuevo teatro fue la empresa encargada de su construcción Herroz y San Martín, para el periodo del 32 al 42. El anhelo de recuperar la gestión directa del teatro se hizo realidad en el 98. Con Joaquín Pascal como concejal de Cultura y Javier Chorraut como alcalde, se creó la Fundación Municipal Gayarre, una entidad jurídica que permite mantener el control municipal sobre el teatro, agilizando la gestión y asumiendo la plantilla de la sala. De esta manera, el teatro podrá ser utilizado a lo largo de 300 días al año con actuaciones de teatro, danza, música u otras actividades culturales. Asimismo, esto permitirá un ahorro económico considerable para el consistorio, cifrado según los estudios municipales en 60 millones de pesetas a lo largo de los próximos 5 años. Un acuerdo que podemos traducirlo en cifras. Más de 1 millón de personas acudió al teatro para asistir a alguna de las más de 2.000 sesiones programadas de 1998 a 2007. Una cifra que es consecuencia de la gestión del teatro por parte del Ayuntamiento de Pamplona, desde la fundación que ha supuesto la regularización de la exhibición continuada. Sobre este escenario se ha visto un teatro para todos los públicos, todos los espectadores, con especial atención a las personas con discapacidad. En todas las sesiones se ofrece un sistema para que las personas con problemas auditivos puedan recibir la señal amplificada. Ha habido espacio para producciones propias, grandes producciones nacionales e internacionales o para conciertos más íntimos en un espacio cálido. Zarzuela, ópera, drama o comedia, nuevos horizontes en un escenario acorde a los gustos de una ciudad, un avance paralelo al crecimiento cultural de Pamplona.
Juan José, un teatro principal que dio paso a este Teatro Gallar, el actual Teatro Gallar. Muchos no saben que ese teatro principal se ubicaba en la Plaza del Castillo y pasó al final a la Avenida Carlos III de Pamplona. ¿Cómo fue ese traspaso, ese traslado? Bueno, hay que remontarse un poco más, habría que remontarse un poco más en el tiempo. En 1830 es la primera vez que se plantean en el ayuntamiento la idea de un teatro en el sentido moderno. Teníamos un corral de la Comedia que dio nombre a la calle actual y aquello no valía para nada. Dicen que era eso, que aquello era indecente y de palabras incluso más fuertes el acta. Entonces, cuando decidieron y pensaron en un principio crear una comisión, le encomendaron enseguida a Nagusí la fachada, el mismo que haría el Palacio de la Diputación, unos años más después. Y el hombre lo diseñó neoclásico, como era natural entonces, pero al principio, poco tiempo después, una vez que había ya aprobado el proyecto, como era preceptivo, la Academia de San Fernando en Madrid en 1831, pensaron en hacerlo en la calle Mayor. Luego ya se quitaron la idea y se volvió a la Plaza del Castillo. Y ya en la Plaza del Castillo, cuando ya fue tomando cuerpo la idea, vino entre tanto la Primera Guerra Carlista, con lo cual hubo un parón, y en 1839, con la guerra ya terminada, es cuando recuperan, por entre medio le habían encargado a otro arquitecto, a Ugarte Mendía, un buen arquitecto neoclásico. Y entonces cuando se recupera la idea de Nagusía, pero llevándola de nuevo a la Plaza del Castillo, olvidando el proyecto Calle Mayor. Había habido un cambio, durante la Primera Guerra Carlista se había producido la desamortización de los conventos por la ley de Mendizábal, entonces ya se encontraron con la perita en dulce en la mano. Lo que había sido un convento de religiosas cerradas, las que ahora están en la calle Sal si puedes, junto a la catedral, que estaban ahí desde 1590 y tantos, tuvieron que sacarlas de ahí y aquello quedó como solares de venta de bienes nacionales. Al final se lo repartieron entre ayuntamiento y diputación y se consiguió hacer ahí el teatro, que fue lo primero que se hizo. Y a continuación, unos años más tarde, la Diputación y, por último, lo que decíamos los pamplones antiguos, el Crédito Navarro, que estuvo en tiempos ahí el Casino Principal y algunas otras instituciones del siglo XIX. Por cierto, hay que hacer una pequeña matización a lo que se ha dicho de Víctor Hugo, porque cuando Víctor Hugo viene a Pamplona, en 1843, el teatro estaba ya construido. Lo que estaba construyendo es la Diputación. Y donde recomienda tirar la bomba, esperemos que no se cumpla su profecía, es en la Diputación, aunque como era un anexo al teatro, y están construyendo una cosa horrible que parece un teatro, el teatro ya estaba construido. ¿Al teatro tampoco le gustaba? No, el teatro no le gustaba, lo que pasa es que pensaba que el anexo de la Diputación era parte del teatro, entonces no era más que una obra con su andamio lo que él se encontró. Eran momentos de ampliación de la ciudad se extendía y entonces apareció esa avenida, Luis. Bueno, yo me gustaría comentar que Nagusía, al principio con la comisión, su idea no era colocarlo donde está ahora, que lo explica muy bien José, que se debe a la desamortización y al irse las Carmelitas puede hacerlo al fondo, ¿no? Su idea era colocarlo prácticamente en el centro de la plaza. O sea, era un conjunto de dos edificios de viviendas, el teatro en medio y ocupando, continuando la alineación de la calle San Nicolás, recta, o sea, venía a tocar más o menos los soportales donde estaría ahora el Baviera. O sea, prácticamente media plaza media del castillo plaza. Ocuparía y decían, el en un comentario Gallar. Decían que lo que quedaba de plaza ya era suficiente para Pamplona. A mí, desde el punto de vista de la proporción anchura-altura de edificios, tampoco hubiese sido muy descabellado la posición ahí. Lo que pasa es que luego lo que cambió es que ya no pudo construir los dos laterales de viviendas porque se pensaba financiar el teatro con la venta de esas viviendas, porque en aquella época no había ni ensanche ni nada y no había ningún tipo de posibilidad de construir viviendas nuevas en el núcleo consolidado, ¿no? Entonces, esos dos edificios que planteaba Nagusía junto al teatro iban a financiarlo, ¿no? Y luego, bueno, la operación de la apertura de Carlos III, yo creo que la hablamos el día que hablamos de la Plaza del Castillo. En el fondo es comprensible, sobre todo, bueno, los que hayan paseado estos días de frío y de sol muy tendido por la Plaza del Castillo, se darán cuenta que ahí entra el sol, o sea, es prácticamente la Puerta del Sol de Pamplona, es donde estaba antes el Teatro Principal y Gallarre, ¿no? O sea, que yo lo entiendo que esa fachada, que es la fachada sur de la plaza, o sea, que por donde puede entrar todo el soleamiento, que haya sido muy, muy celebrado el hecho de hacer esa apertura y además la apertura de la comunicación rodada hacia el futuro, que era el ensanche. Entonces, bueno, la posición del nuevo teatro, ahí ya es un poco más discutible, casi desde, yo he visto viendo los planos del ensanche de Esparza,
se ve que ya esa manzana, si uno se fija, bueno, es difícil imaginárselo, ¿no? Pero son todas las manzanas son regulares, las de a partir de Cortes de Navarra hacia el sur. En cambio, esta, la que queda de Cortes de Navarra hacia lo que es ahora la prolongación de Duque de Ahumada, que es la que es donde está justo en la esquina del antiguo crédito Banco de Santander ahora, es la única, una de las parcelas irregulares, porque tiene un frente, lo que da a Carlos III es más o menos regular, cuadrado, pero hacia atrás es un sector de círculo, vamos, una forma de quesito, que es donde se implanta el teatro. Y yo me imagino que en esta nueva implantación, esas dos, vemos ahí en la imagen, las dos viviendas gemelas que están en los laterales del teatro, también serían necesarias para la financiación de la operación, porque lo lógico hubiese sido ocupar toda esa manzana. Entonces le queda, el teatro tiene en su posición actual muy regular, muy proporcionada y muy bien, la fachada y el cuerpo del foyer, la entrada de público, la sala está muy bien, además funciona, me parece que tiene una acústica excelente, está impecable, pues además desde la última restauración que se ha hecho, pues la decoración, toda la tapicería nueva, se han arreglado los graderíos, se le ha dado salidas de seguridad. Está en el interior, es una gozada. Para Pamplona yo creo que no es perfecto. Pero donde falla realmente es la escena y la zona de camerinos. Porque si uno ve la planta, la escena, los dos muros laterales de la escena, uno da a Cortes de Navarra y otro a Duque de Ahumada. O sea, Cortes de Navarra, bueno, no tiene un tráfico así muy, muy tremendo, pero a veces en un silencio de un concierto pues se oía pasar la Villavesa que frenaba y tal. Entonces eso no es el ideal. Y luego en la parte posterior, que es justo el extremo donde están los camerinos, pues es muy, muy reducida. O sea, si uno se da la vuelta por detrás, el Gallarre actual tiene una fachada excelente hacia Carlos III, que podríamos hablar de lo que hemos estado comentando, quizás la marquesina, sí, marquesina, ¿no? Pues es un tema que podemos... Porque hemos visto cómo ha cambiado a lo largo de los años, sí, ¿no? Sí, sí, pero la trasera, uno lo ve por detrás, ve la zona de la telefónica, la zona de estafeta y tal, esa es una esquina que no, que está muy mal, o sea que se puede mejorar. Bueno, creo yo. El antiguo era todavía peor. Ya, bueno, las fotografías, sí, sí, aquella era una trasera, sí, sí, poco menos que inmunda, sí, la que había antes, pero bueno, las traseras siempre... Pero ahí queda, yo creo que tiene futuro y se puede resolver. Estamos, alguna idea que teníamos aquí con sí, Ana, para el futuro de esa parte trasera se podría ser interesante. Bueno, Ana, decíamos, tú eres de las de marquesina, sí, ¿no? Esa marquesina que veíamos antes que lucía el Teatro Gallarre en su fachada, ¿te convencía? Bueno, a ver, cuando hicimos las obras, yo creo que este fue el único punto de pequeña fricción con el arquitecto municipal, que la verdad es que hizo un trabajo estupendo en esta remodelación y puesta al día, que creo que fue entre los años, primero lo más en el 2000 y luego algunas cosas en el 2005. Y bueno, yo creo que él lo contemplaba desde un punto de vista de la, digamos, de la avenida Carlos III y bueno, lo tenía muy claro y pues ahí respetamos también su decisión, ¿no? Yo creo que, abundando un poco en lo que has dicho sobre la tipología del teatro, sí que creo que tiene un estupendo vestíbulo que ayuda muchísimo al encuentro de las personas y a que sea muy agradable llegar al teatro. Tiene también una sala con muchas virtudes. Yo creo que casi todos los teatros a la italiana tienen una sabiduría contenida para el uso que se hace, ¿no? Y yo creo que se ve bien de casi todos los sitios, está cerca del escenario en casi todos los sitios de la sala, cerca entre los espectadores, se oye bien, todos los terciopelos amortiguan el ruido de la llegada de las personas, en fin. Y luego, efectivamente, pues el escenario tiene algunas limitaciones, en especial la falta de lo que se llaman hombros, que son los laterales, y bueno, eso limita, pero bueno, yo creo que hay que aceptar también esas cuestiones, ¿no? Sí que habría algunas intervenciones para hacer, hemos decidido, mientras esperábamos, que, en fin, la calle Estafeta podría pasar por el medio y así también podríamos vender las entradas en el... Sí, y hacemos un puente, en fin, habría muchas cosas, pero es verdad que yo creo que hay que aceptar las limitaciones, saber que hay cosas que no vas a poder hacer y que realmente es un teatro que da muchísimo juego, ¿no? Uh-huh. Un teatro al final con encanto, ¿no? Esas, sí, limitaciones, sí, también se pueden ver como un encanto, sí, sí, ¿no? Como algo, bueno, favorable. Yo la trasera no me parece que tenga mucho encanto, la verdad. Yo creo que hay... Javier Yarnoroz, que era un excelente arquitecto, yo creo que se encontró con que tenía que hacerlo en un solar, que era un solar que yo creo que hay...
no sé si tuvo la culpa el planificador Serapio Esparza por haberle dedicado, no haber pensado en la tipología, ¿no? Porque se supone que la fachada y el foyer, el vestíbulo, dan a la calle principal, que es Carlos III, y el escenario y todos los apoyos deberían estar en esa localización tan estrecha, ¿no? Es un poco complicado dar salida y además a necesitaban sobre todo la falta de espacio, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y para financiar necesitaban las dos viviendas laterales, que a lo mejor hubiera sido... Construirse. Hay fotografías muy curiosas de cuando la República, los años de la República, incluso primeros de la guerra, que está la fachada plantada con solo el teatro propiamente, como en la maqueta aquella que había el siglo XIX. Sí, 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 sí. Y luego se le añadieron ya en un estilo que no encaja, que es otra cosa distinta, los dos laterales, los dos orejones laterales con las casas donde estuvo Erro tantos años y estas cosas, ¿no? Y luego, claro, cuando se trasladaron los elementos, porque es muy curioso, hizo un tiempo relativamente récord. Tras el comienzo del derribo, empezó unas semanas antes de la República, a finales de marzo del 31. Y un año después, mal contado, estaba ya funcionando el teatro nuevo, donde lo conocemos, con la fachada ya colocada, desmontada y colocada en el sitio nuevo. O sea que lo hicieron rápido y bien. Una historia, los Yarnoz es una historia un poco dramática, no sé si a lo mejor encaja en este programa, pero el devenir de los dos hermanos, o sea, que eran dos hermanos arquitectos que trabajaban juntos, pues la tragedia de la guerra les separó totalmente. Javier, el autor de Carlos III, tuvo que emigrar, además emigró por amor, porque se casó con la hija de un prohombre republicano pamplónica y se tuvo que ir, y entonces fue a Bayona, de Bayona se tuvo que ir cuando llegan los alemanes y se emigró a Venezuela. La guerra también ha marcado mucho el devenir de ese teatro, ¿no? Sobre todo en la programación. Hemos visto también cómo lo ha marcado la historia en ese sentido. ¿Qué hemos visto sobre las tablas del Gayarre, Juan José? Ha habido de todo. Desde lo puramente lúdico, que digamos que para eso se hizo, pues el propio programa del estreno ya es bastante expresivo, y bueno, a los tres días se estaban ya echando cine también, el Danubio Azul, si no recuerdo mal. Pero luego con aquella, en la Olimpia pasó un poco tres cuartos de lo mismo. En los años de la República los mítines, y ya con la guerra, y la primera posguerra, pues las conferencias en el sentido patriótico, de afirmación nacional, en fin, de estas cosas. O sea, un poco fruta del tiempo en cada momento. Pero cuando los mítines de la República llegaron a ser, en alguna ocasión, algunos se hacían los más mayoritarios, como dicen que pasa ahora también. Cuando puedes llenar el estadio, vas al estadio, y cuando tienes que ir solo a un cine, es que tienes solo los del cine. Pues aquí, en aquellos tiempos, era muy frecuente que los de la mayoría carlista, de derecha, digamos, hacían la Plaza Toros, que se llenaba, y los republicanos los hacían en el Gayarre, que a la vuelta pues siempre se volcaba alguna villavesa y alguna cosa. Es que hay fotografías que llegaron a salir en la prensa de Moscú de una villavesa volcada con las ruedas para arriba, que es la única vez que pasó. De lo que has comentado al principio, del primer teatro en la calle Mayor, ¿se hizo algo? ¿Sabes si hubo algo construido o no? De este primer teatro de Ugarte Mendía. Dicen que empezaron las obras. Pero no quedan trazas. Yo te comenté antes, hace un momento, fuera de cámaras, que parece ser que yo he creído siempre, no lo he constatado, lo que fue el Colegio Ugarte, más o menos frente a las Teresianas, frente al actual, bueno, el Palacio Ezpeleta, que ha sido conservatorio hasta hace poco, había un colegio privado muchos años que fue una institución en Pamplona, el Colegio Ugarte, y siempre me llamó la atención que siendo un centro privado, que era por lo más reducido como centro, tenía un salón de actos, que podía haber tremendo, sido esa. Y es, corresponde como a esa estética decimonónica. Y como dicen que se llegó a hacer, y se pararon cuando llegó la fachada, que es donde realmente... O sea, que se pudo ser un posible teatro Gayarre, sí, ¿no? Sí, porque dicen que luego se acabó el dinero y, bueno, estaba el conflicto entre si la fachada de Ugarte Mendía o la fachada de Nagusía. Claro, en cuanto murió Ugarte Mendía, Nagusía volvió a recuperar la suya y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, como se suele decir. Ana, hablábamos de grandes producciones también en este teatro. ¿Tú con qué te quedas de todo lo que ha pasado por estas tablas del Teatro Gayarre? Para mí sería muy difícil decir solamente una cosa, ¿no? Porque, bueno, yo he pasado 12 años ahí como directora, tuvimos la suerte de empezar como en un folio en blanco, ¿no? Hemos visto antes ahí al señor Churraut anunciando la recuperación del teatro por parte de la ciudad. Me gustaría también recordar aquí al que fue durante año y medio el primer director de esa etapa del Gayarre, que fue Valentín Redín, que creo que también fue una de las personas que luchó muchísimo para esa recuperación. Y bueno, a partir de ahí era como el momento de hacer el teatro de la ciudad, ¿no? Pamplona había estado pidiendo durante bastantes años que se recuperase
y teníamos que construir un poco ese modelo de teatro de la ciudad y de teatro de todos, ¿no? Y hicimos pues por primera vez una programación estable, trimestral, hubo una actividad permanente en el teatro que hasta hoy llega. Y por otro lado también queríamos que fuese pues como un teatro en el que todos pudieran entrar, salir, estar, y arreglamos la sala de ensayos y empezamos a hacer producciones, ¿no? Y hemos hecho pues bastantes producciones, por ejemplo de Zarzuela, ¿no? Que era, bueno, cuando llega, desembarcaba la producción de Zarzuela durante 3 semanas era la locura, porque eran 100 personas allí ensayando, bueno. Y luego también pues desarrollamos una tercera pata, digamos, de esta programación, que era todas las actividades pedagógicas con niños y bueno, elegir de ahí algo es muy difícil, ¿no? Seguramente la parte de producción teatral es algo, a ver, que es como lo más personal que haces, ¿no? Y lo que sientes como que hemos generado desde ese equipo del teatro, ¿no? Yo creo que también ha sido una de las suertes contar con un equipo estupendo. Fue un punto de inflexión desde 1998 hacia adelante. Se notaron sobre todo el cambio notorio, supongo, en la programación también, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hasta entonces, bueno, estaba habiendo una gestión un poco residual de esa empresa que llevaba desde el año 32 con el teatro arrendado. Había cine, ¿no? Era más que todo cine. Bueno, pero ya lleva, o sea, en el 98 ya había varios años que ya no había cine. Y de hecho, Titanic en el 98 fue la última película que se vio en el pero Gallardo. Eso, que había poquito, había sobre todo teatro en San Fermines y luego el que hacía las instituciones, tanto el gobierno como el ayuntamiento, en determinados momentos del año. ¿Paco Martínez Soria venía? No, bueno, no, pero en el 98 tampoco, ya no, porque ya no estaba. Entonces, yo creo que sobre todo fue lo que digo, el hacer unas programaciones estables, ¿no? Y en ese momento, además, durante hasta el 2005. Sabíamos que Baluarte ya se iba a abrir, entonces teníamos que hacer dos cosas. Por una parte, mantener toda aquella programación que iba a ir a Baluarte, pues las orquestas, los ciclos de la Filarmónica, y por otra parte conseguir esa personalidad propia que nos permitiera no notar que se abría otro espacio, ¿no? Y durante esos años pues tuvimos casi 300 funciones, o sea, había años que teníamos 300 funciones, lo que es una locura auténtica, vamos. ¿Grandes intérpretes cuando empezó? Pues grandes intérpretes quizá en el 2003, 2004, no, pues, no me atrevo tampoco a decir seguro. ¿Una programación para todos los públicos? Sí. Difícil, esa era, ¿no? Conseguir otro de esos de los cometidos que veíamos. Esa era, o ese es el planteamiento que hicimos del teatro, ¿no? Es el teatro de la ciudad, por tanto es el teatro de todos los ciudadanos y no se trata tanto de que haya pocos que vengan mucho, sino que la pretensión era que todos vinieran, ¿no? Y en ese sentido pues es una programación base que trata de cubrir muchos ámbitos, ¿no? desde lo infantil a lo adulto y desde lo contemporáneo a lo clásico, danza, teatro. Ana, una persona como tú ligada a este teatro tantos años, ¿qué tiene de especial? ¿Le tienes un cariño especial también a este teatro? ¿Qué dirías de este teatro Gallarre? Pues a mí me parece que es el mejor teatro del mundo, ¿no? Tiene algunas pegas, pero bueno, y yo creo, a ver, lo que también creo que es muy importante de este teatro es que los ciudadanos de Pamplona lo consideran como algo simbólico de la ciudad, ¿no? Y seguramente es esa relación que existe entre lo que se hace en el teatro y la recepción que tiene por parte del público y de los pamploneses lo que también lo eleva por encima de lo que es, ¿no? O sea, yo siempre decía, aunque sientes de alguna manera que aunque haya personas que nunca van al teatro porque no les interesa, sí que saben que el teatro Gallarre es como suyo también, ¿no? Y bueno, ahí hicimos un acto simbólico también en el 98 al cambiar, bueno, en el 2000, al cambiar las butacas, que fue subastar las antiguas, ¿no? Que también era un poco como ese acto simbólico de entender que será el teatro de todos, pero que se iba a renovar, ¿no? O sea, que seguía una continuidad que era de la ciudad y los ciudadanos se llevaban a casa las butacas y las renovábamos, ¿no? Y empezábamos todos de una nueva etapa. Uh-huh. Bueno, un teatro para todos. Vamos a quedarnos con esa frase, con idea para hablar de esta mirada atrás dedicada al Teatro Gallarre. Gracias por habernos acompañado. Un honor y un placer que hayáis estado con nosotros. Vamos unos segunditos a publicidad y enseguida regresamos.
bienvenidos al Teatro Gayarre. Bueno, pues esta es la zona de camerinos. Este es el camerino 1, que habitualmente es el que utilizan los protagonistas. Y esto es para cerrar la caja escénica, para que el artista que está en los hombros, por decir, está la parte que se llama hombros, no se le vea desde el patio de butacas. El Teatro Gayarre nos abre sus puertas, así que hoy conoceremos cómo son las entrañas de un teatro con más de 80 años de historia. Vamos a levantar el telón, pisar su escenario y recorrer sus camerinos. Les invito a que conozcan más sobre este teatro. Quienes trabajan allí a diario nos van a contar algunos de sus secretos. Vamos a pasar ya a presentarles. La primera de ellas es la directora del Teatro Gayarre, Grego Navarro. ¿Qué tal, Grego? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, a ver si nos contáis alguno de esos secretos, ¿no?, que no conocemos del Teatro Gayarre. ¿Grego? Sí. ¿Dispuestos a contarnos cosas? Sí, sí, por supuesto. El siguiente invitado es César San Martín. Él se encarga de la producción, ¿no?, de este teatro. La programación de este Teatro Gayarre. Bienvenido, César. Muchas gracias. Y el tercer invitado lo veíamos también al comienzo, es José Mari Moreno. ¿Qué tal, José Mari? Pues muy bien. Bienvenido, él es jefe de prensa del Teatro Gayarre. Lo veíamos también en ese pequeño adelanto, ¿no?, que les dábamos de una visita guiada que nos ha hecho José Mari por el teatro y que les invito a que vean. Pues bienvenidos al Teatro Gayarre. El teatro, si contamos las localidades que no se venden, lógicamente, porque responden a otro tipo de teatro que se hacía antes, no tienen visibilidad y no se venden, pero si sumáramos todas esas estaríamos rondando las 1000 localidades. Esos palcos, por ejemplo, como curiosidad y cómo cambió la sociedad, que parece que son los más nobles del teatro, curiosamente es donde peor se ve. Entonces el concepto que tenía antes las salas era diferente, venías a dejarte ver, entonces es donde más te ve la gente. Luego ese teatro tiene lo que yo suelo denominar la parte noble, que es la platea, que es donde está el palco del ayuntamiento y los palcos oficiales que salen a la venta. Ahora sale toda la venta salvo el palco del ayuntamiento, que es quien rige el teatro con el patronato de la Junta. Y luego tenemos lo que es la segunda planta, que es el palco principal, y la última, que es el anfiteatro, pero que nosotros le solemos llamar el paraíso. El paraíso porque es lo que está más cerca del cielo. Ha sufrido a lo largo de la historia tres reformas. Una, la primera en el 53, aunque esa reforma fue más dirigida a lo que es mobiliario, decoración. En el 68 se volvió a remodelar lo que es patio de butacas, después del famoso incendio del 68, que se quemó la caja escénica, el cortafuego estaba tirado. Y bueno, aunque el incendio no llegó a la sala, pero el deterioro hizo que todas las butacas hubiera que cambiarlas. Y la última reforma es del 2005, que es cuando se vuelve a cambiar todo el patio de butacas, se repasa todo el cortinaje ignífugo, se rehabilita el anfiteatro, que estaba cerrado por temas de seguridad, se dota también de nuevas butacas, y desde entonces está el teatro como lo veis ahora. Por aquí yo creo que han pasado, aparte de buena parte de la sociedad navarra de ahora y la anterior, porque como te digo, el teatro, aparte de ser un receptor de espectáculos, tuvo una época en la ciudad en la que también fue un centro social. Los actores, que lógicamente pasan muchas veces por aquí, porque en sus giras, gran parte de ellos están enamorados del teatro, porque es muy acogedor, es la cercanía del público, es cálido, le suele encantar la acústica, le suele encantar el público. Pamplonés siempre dicen que es uno de los mejores públicos. Tenemos un director técnico, personal de oficinas, hay un responsable, una responsable de administración, una responsable de producciones. En total, contando el personal de sala, creo que somos 14 personas.
y de normal personal de sala solamente viene cuando, hay función. Aquí lo que se ve, de momento, estáis viendo la caja que se llama la caja del teatro. Esta es la caja donde se monta toda la escenografía, luces, todo lo que concierne a un espectáculo. Me cargo un poco de la coordinación de los, gremios. Maquinaria, de eléctricos, de sonido, de coordinar un poco todo, si hace falta algo, si hay que agregar más cosas. Primeramente, hay que hablar con las compañías. Necesidades de las compañías, tanto de personal, si hace falta atrecho, que es utilería, sonido, si hay, hace falta hacer una ampliación de sonido, de, iluminación, personal que hace falta, técnicos de maquinaria, técnicos eléctricos, sastrería, peluquería, todas esas cosas hay que coordinarlas en, el tiempo. Normalmente tenemos en el teatro, está equipado con lo que veis ahí colgado, que se llaman las patas, que son, normalmente tenemos 5 juegos de patas, que esto sirve para hacer la, entre las patas y las bambalinas, que son lo que está colgado arriba, que va más o menos siempre en paralelo con las patas. Y esto es para cerrar la, caja escénica, para que el artista que está en los hombros, por decir, está la parte que se llama hombros, no se le vea desde el patio de butacas. Entonces, él está viendo la escena, pero los de fuera, el, espectador, no lo está viendo a él. Y para eso es lo que se utilizan las, patas, la cámara negra que se llama. Pero normalmente lo que más complicado de, montajes y todo esto son las, óperas. Cuando viene el Teatro Nacional, pues son montajes más complejos, que hay mucho personal, igual aquí estamos trabajando igual 30 o 40 personas, o sea, para de mentira, en este sitio igual 40 técnicos. Todo lo que es de cuestión de, escenografía es manual, o sea, a base de, tirar. El problema que tenemos aquí en el teatro es que la caja escénica es pequeña, entonces lo que es, fuese motorizar todo el sistema de, patas y todo lo que es caja escénica, el espacio. Bueno, pues esta es la zona de camerinos. Este es el camerino 1, que habitualmente es el que utilizan los protagonistas. ¿Por qué? Porque es el más cercano al escenario, habitualmente. Luego ya cada uno tiene su, manía o no manía de decir, no, no, a mí no me des el 1, dame el tal. Y la gente que ha pasado muchas veces por aquí, pues le gusta un camerino o le gusta otro. La verdad que son todos prácticamente iguales, salvo los de abajo, los reinauguramos el año pasado, que son más grandes, son, bueno, pues para compañías, es donde se pueden maquillar varias personas a la vez, 5 o 6 compañías de ballet, de danza, pero los camerinos individuales, pues luego, de alguna manera, son todos más o menos como este. Hay muchas personas que les gusta saludar a los artistas, darle la enhorabuena, pedirle un autógrafo, bueno, y luego hay artistas que les gusta recibir a la gente y artistas que les gusta menos, aunque normalmente, o aquí o fuera, en la puerta de artistas que se llama, suelen estar esperando y suelen ser atendidos siempre todos sin ningún problema. Artistas pues ya de muchos años, pues que recorren toda España, pues el, Teatro Gallarre tiene un algo especial para ellos. Vienen y no sé, les gusta, Acústicamente es muy bueno para, los artistas, porque no tienen que esforzar la voz, habla muy bajito y se oye de cualquier sitio. La visibilidad también es buena, o sea, tiene muchas ventajas, o sea que le gusta, a la gente le gusta. En 1997, más de 1 millón de espectadores pasaron por el Teatro Gallarre. No sé, Gregor, si tenéis datos actualizados. Bueno, por ejemplo, en, el 2012 estamos a casi cerca de esa misma cifra. Ha bajado un poquito. También de esa década ahora hay que tener en cuenta que hay más espacios escénicos en la ciudad. Y bueno, de algún modo, en ese sentido no es comparable. En esos, con esa década, en esta década ha cambiado muchísimo, ¿no?, la distribución del público a lo largo de, la ciudad. Pero un público, ¿seguís peleando, seguís luchando por conseguir que sea un teatro para todos los públicos? Ah, por supuesto. Por supuesto, y luego también buscando la forma de, presentar las propuestas de la manera más adecuada. Es decir, hay propuestas de pequeño formato que incluso no son para todo el aforo que pide el teatro, que son 800
40 butacas, se hacen propuestas que pueden ser para 150 o para 100, porque creemos que el formato también pide esa proximidad con el espectador. Entonces, es cierto que se puede sacrificar el aforo lleno completo de 840 en casos en que la propuesta escénica pide una cercanía con el público. También hacemos propuestas en el vestíbulo, en la tercera planta, que son otros espacios a utilizar que te permiten sentar 50, 60 personas, arriba hasta 100 también. Entonces, con esto digamos que se regula el número de espectadores para poder acoger todo tipo de propuestas. Propuestas también hemos visto como exposición, el Teatro Gayarre como una sala de exposiciones. Sí, es un espacio visitado por los espectadores. Es cierto que no lo abrimos en horario de exposiciones normal, pero el espectador que viene por la tarde a ver la función la puede visitar y permite que artistas que tengan obra que exponer, bueno, la pueda visitar la gente que viene al teatro, sí, de todo tipo. Ahora mismo estamos montando una de marionetas, haciendo un tributo al retablo de figurillas de Juan Faro, que falleció hace 2 años. Bueno, pues es un espacio que también, o trabajos escultóricos, fotográficos. Hace poco hemos hecho un proyecto con los fotógrafos de prensa de Pamplona, que ha estado muy bien, que ha tenido 2 partes además. La primera parte era su trabajo personal, son periodistas de prensa que trabajan en el día a día con los medios, pero que tienen trabajo propio, entonces se hizo esta exposición. Y a su vez aprovechamos el hecho de tenerlos allí para pedirles una obra que nos dejaran al teatro, que hicieran de cualquier punto o rinconcito del teatro que les interesara. Entonces tenemos ese legado que nos han dejado ellos. Bueno, vamos a hablar de la programación. César, ¿cómo jugáis con esos otros espacios escénicos que tiene la ciudad a la hora de elaborar la producción y la programación? Como dice Grego, la idea es un poquito dirigir a todo tipo de público la programación. Las propuestas son, bueno, desde clásicas a innovadoras, desde más vanguardistas, y luego lo que sí que intentamos es un poquito, o incluimos un poco ciclos específicos igual para público concreto, ¿no? Familiar, teatro familiar, hay un festival de otras miradas, tenemos también un apartado también de grandes intérpretes de música clásica. Entonces intentamos un poco abrir lo máximo posible la variedad de los espectáculos para que todo el mundo tenga posibilidad de una forma u otra, bien por el espectáculo, bien por los precios, que pueda acceder al mismo, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. ¿Qué aporta el Teatro Gayarre? ¿Qué tiene de diferente, de particular respecto a los otros escenarios? Bueno, pues como decía, yo creo que José Mari, yo creo que es un teatro muy cálido, que el público viene muy a gusto, que a la vez los actores yo creo que tienen esa percepción de que se sienten cómodos y transmiten también igual la propia obra mucho más a gusto. Y yo creo también un poco, pues, los años que llevamos y que estamos en un sitio, pues la verdad, que céntrico en Pamplona, y que yo creo que eso ayuda mucho a que el público elija precisamente el Gayarre, ¿no?, como tal. Yo creo que la programación también llevamos, desde que la Fundación se hizo cargo propiamente de lo que es la programación y revertió al ayuntamiento, yo creo que la línea de programación ha ido ascendiendo continuamente. Yo creo que eso es una labor de las directoras, la directora que estuvo anteriormente y la directora que ahora, lógicamente, está. Uh-huh. Y eso está bien. ¿Una programación que se divide en el año cómo? Pues en principio tenemos 3 apartados. El primer apartado, en principio, este año hemos cambiado un poquito, pero la línea era enero por trimestres, trimestralmente o cuatrimestral. La primera parte era enero-abril, más o menos, una programación que funciona muy bien, que el público responde mucho. Luego teníamos un festival, que es el Festival Otras Miradas, Otras Escenas, que abarca más o menos mayo. Luego tenemos el ciclo de humor de verano, que abarca ya junio, julio, agosto y septiembre. Y finalmente la programación de otoño, que estamos en octubre y diciembre. José Mari, destacaba César esas peculiaridades del Teatro Gayarre. Tú decías en el reportaje, en esa visita guiada, de un teatro que enamora. Sí, yo creo la experiencia, que por lo que dicen los actores, sobre todo los que vienen, actores o artistas en general, que es una pequeña bombonera. El público está muy cercano, se le reciben enseguida lo que el público siente, y habitualmente suelen deshacerse en elogios hacia el teatro, porque la verdad es que es un espacio, yo creo que muy agradecido para los artistas, sobre todo por la cercanía y lo recogido que es. Bueno, al margen de la acústica, que también destacan que es muy buena, les permite expresarse mejor. Eso quería destacar, la acústica. ¿Son muchos los que destacan esa acústica de ese teatro, Grego? Sí, 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 sí. La acústica de los teatros es algo complejísimo, y es verdad que puede haber opiniones diversas y tal,
pero el Teatro Gayarre, podríamos decir que el 98% de cantantes, músicos, actores, además siempre lo dicen, ¡uy, Gayarre, qué bien! Porque ahí sé que voy a trabajar a gusto. De hecho, tiene unos puntos de, en el centro de la sala, además, que te puedes poner y probar, y ves como, wow, acoge la voz, fantástica. Y la música, incluso desde arriba, todo el mundo sabe que se oye muchísimo mejor. O sea, tiene, sí, sí, o sea, ese nivel es uno de los teatros, digamos, corroborados, como una de las mejores acústicas. Sí. Agradecidos por la acústica y agradecidos también por el público pamplonés. Sí, yo creo que el concepto que han tenido tanto la anterior directora como la que está ahora, como el primer director que hubo, es el concepto de que es el teatro de la ciudad. En la ciudad hay no un público, hay público que tiene gustos diferentes y yo creo que independientemente del camino que haya tomado una gestión u otra, siempre se ha tenido presente que el público es realmente el dueño del teatro y hay que tratar de satisfacer los gustos de todos, que para eso es el teatro de la ciudad. Bueno, César, ¿qué les vamos a dar a este público en los próximos meses? Acabáis de presentar la nueva programación. Pues sí, la verdad que, bueno, como te he dicho antes, este año además cambiamos un poquito el formato en el sentido de que hemos incluido dentro del propio la propia programación lo que es el festival, que bueno, ahora se llama Ciclo Tras Miradas de las Escenas, y en principio recogemos una programación de enero a junio, incluyendo bueno, todo tipo de actividades desde música, con Pedro Iturralde, desde danza, con bueno, el ballet de Cecilia Gómez y una producción local que es Flecha Rota, hasta lo que es teatro, que efectivamente es la mayor parte de la programación. Y luego estamos yo creo que muy contentos porque en principio la respuesta del público todavía sigue teniendo mucho que ver en que sigamos en la línea en la que seguimos, ¿no? Vemos que el público responde, con lo cual nosotros nos animamos más pues, a seguir programando en esa línea, ¿no? Uh-huh. Y eso está bien. Una programación para la que ya se pueden adquirir las entradas. Ya se pueden adquirir las entradas, la programación, lo que la gente puede consultarlo bien a través de la página web, tenemos las taquillas, folletos a disposición del público, tenemos toda la programación posible y toda la información, y cualquier consulta y cualquier duda no, nos llaman al propio teatro, ¿no? Uh-huh. Bueno, Grego, ¿con qué te quedas de este Teatro Gayarre? En general del teatro. En general del teatro. Pues me quedo con todo. Me quedo con la experiencia de entrar allí, de que lleguen las 8 de la tarde, cuando es a las 8, si no es a las 9, si no es a las 7, de entrar y decir, voy a ver qué me traen hoy a mí para ver, para escuchar, para disfrutar. O sea, ir al teatro es un espacio donde vas a desconectar y a conectar con otras cosas, a observar, a aprender, a disfrutar. Uh-huh. Y yo creo que ese espacio está ahí en Carlos III. Uh-huh. ¿Y un rincón favorito de ese espacio? Ah, un rincón favorito, pues a mí me gusta mucho, igual no es muy rincón, pero me gusta mucho el vestíbulo. Me gusta mucho la sensación de entrar ahí y ese espacio redondo donde circula la gente, donde unos van para sala, otros están llegando, se puede ir al Niza, que está conectado con nosotros, que se abre en los intermedios y también a la salida. Ese vestíbulo, ese espacio, de, además de encontrarte con los conocidos, con los amigos, ah, estás, yo estoy arriba, yo estoy abajo, ah, pues muy bien, luego nos vemos aquí. A mí me encanta el vestíbulo. César. A mí me gusta mucho el patio de butacas. Yo soy un fan, cuando ya te sitúas en el patio de butacas, te sientas, ese momento de espera de que va a llegar la función, esa situación de que te encuentras al de al lado y igual te cuenta alguna cosa, es conocido o no es conocido, intercambias impresiones y luego cuando bueno, suena ya el timbre de que va a empezar, es como que de repente ya se te aflora un poco la piel y estás con mucha disposición para ver el espectáculo. ¿Y José Mari tiene un rincón favorito también en este Teatro Gayarre? También me gustaría contar la experiencia de que nosotros entramos al teatro por la puerta de atrás, porque por delante en Carlos III hay una verja que se abre más tarde, y todas las mañanas cuando paso por la caja escénica, que decía nuestro jefe técnico, para mí me resulta muy, muy agradable el pasar por ahí, porque es una caja donde pasan muchas cosas. Y la ha pisado mucha gente. Y la ha pisado mucha gente. Y esperemos que siga pisándola mucha gente. Muy bien, pues así nos quedamos. Tenemos que despedir ya. Gracias por habernos acompañado para hablar del Teatro Gayarre. Quienes más saben y quienes están ahí, ¿no? A diario. Gracias, gracias, Grego. Gracias, César. Y gracias, José María. Gracias también por esa
visita guiada de lujo. Muy amable. Gracias a vosotros. Gracias por habernos acompañado y a todos ustedes les espero la semana que viene. Hasta entonces, gracias. Adiós.